Vamos aclarando las cosas. López Dóriga, Joaquín López Dóriga, que no es ningún ignorante, que es un intrigante, un tipo de mala fe, utiliza por enésima ocasión el tema de la austeridad, que es una política pública, no es un asunto personal. Lo que tú hagas con tu dinero es tu derecho y es tu responsabilidad. Y él eh, busca nuevamente decir que doble moral. A ver, vamos a darle una pequeña clase. Intrigando con el tema de que viaje en primera, es falso. Eh, yo he viajado en primera clase. No sé si Joaquín López Doria lo haya hecho. Eh, hace 14 años que trabajaba mi compañera en United Airlines, ella eh, llegué a viajar en primera clase. Los aviones Jumbo tenían solo seis lugares, solo seis lugares para primera clase. Tenían 26 para business y 314 para turista. 400 mil pesos costaba un boleto en primera clase a Asia. Yo volé a Tokio, volé a, a Pekín, volé en Beijing, yo creo que a Bangkok, que recuerde. A Europa 300 mil pesos costaba un eh, boleto en primera clase. Yo iba a viajar en primera clase, este... No porque yo lo pagara o robara. Era muy difícil que alguien usara esos asientos. eran muy caros. Ni siquiera los gerentes de las altas eh, corporaciones se los pagaban. Y entonces la gente lo hacía con ascensos. Y en el caso de Emma, mi compañera de vida, trabajó muchos años en United, casi 20. Y entonces tenían una prestación. Que era viajabas sujeto a espacio, que quiere decir eso, que llegabas a una lista de espera, si había lugar te subías al avión y si no había lugar no te subías. Viajabas en turista o podías viajar en business eh, si había lugar. Y si ibas acompañado del trabajador o la trabajadora, en este caso de United, en este caso con Emma, viajabas en primera clase. Y yo tuve el gran placer de viajar en primera clase. De esa manera, porque mi compañera trabajadora y tenía ese derecho. La primera vez que viajé yo a Europa a los 37 años, a París, viajé con un boleto beneficio de todo lo que había yo viajado en Aeroméxico, antes de ser diputado a los 37 años, fui diputado hasta los 49. Me vi con, con Emma en París, que ya viajó sujeta espacio en United. Y nos fuimos juntos en el Euro Channel, en el tren que pasa por el Canal de la Mancha. Tenía relativamente poco tiempo. Y de ahí viajamos a la India, Londres, Delhi, Londres, en business de ida. Y apenas nos subimos de regreso en turista, hace muchos años de hecho. De hecho, de hecho. Y, y luego viajé por muchas partes del mundo con ella. He viajado mucho en México. Entonces... Miente, López Obriga, porque el Dreamliner no tiene, no tiene primera clase, tiene business. Aquí tengo el número de lugares que tiene. Tiene 36, fíjense, cómo era de exclusiva la primera clase, o es, si sigue existiendo. Seis lugares en primera, ocho en otro equipo, 24 business, 96 de turista, o 274. 12 lugares en primera, lo más, pero eran 6, 8 lugares. Entonces, eh, o es ignorante, o está intrigando, o las dos cosas, y él, si sí llegó a viajar en primera clase, que lo dudo, lo habría hecho producto del chayote, producto de la corrupción. Aplaudía a los funcionarios del gobierno priista y panista en su momento que viajaran así. Eh, un viaje o en los aviones eh, presidenciales este producto de las complicidades pues nosotros viajamos en líneas comerciales y yo lo hago producto de mi trabajo algún sector de la derecha rabiosa es mi dinero no 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 cuando tú pagas tus impuestos deja de ser tu dinero cuando pagas un producto deja de ser tu dinero cuando pagas un servicio deja de ser tu dinero o sea, el dinero público es dinero de todo el pueblo, no es dinero tuyo. En el momento que tú pagas algo, deja de ser tu dinero, no es tu dinero. Entonces, es esta visión despolitizada, rabiosa, de descalificación permanente a quienes, a mucha honra, con mucho orgullo, nos dedicamos a servir al pueblo, con mucha pasión, con mucho amor, con mucha entrega, con mucho interés. A nosotros nos mueve el amor. A la derecha la mueve el odio. Quise hacer esta aclaración hoy en Nochebuena de 2023 desde Roma, desde este bellísimo lugar, Airbnb, que encontramos, muy, muy bonito. Este, deseándoles lo mejor a todas las personas. Nosotros no odiamos a López de a, a todos los que nos intrigan, nos aborrecen, nos desean este, el mal. Nosotros los servimos por igual y de corazón les deseo la felicidad, porque yo soy feliz, soy un hombre feliz, quiero que me perdonen todos los muertos por mi felicidad, diría Silvio Rodríguez, este, porque soy un hombre pleno, porque soy un hombre al servicio del pueblo, porque soy un hombre reconocido y porque, yo, porque orgullosamente forma, formo parte de esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, un gran privilegio, una gran vivencia, una gran experiencia, un lujo, un lujo que mi compañero sea el compañero presidente, un gran compromiso y un gran honor que mi compañera sea Claudia Sheinbaum Pardo, un gran honor servir al pueblo de México. Abrazo grande.